El mensaje es muy claro y muy fuerte para los delincuentes. Aquí, en Guanajuato, no nos van a tomar la medida. Aquí hay Estado de Derecho. Aquí se va a respetar la ley. La expresión de dar un golpe de timón se volvió popular en Guanajuato, cuando en campaña el panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo prometió que lo realizaría con un único fin de supuestamente dar seguridad al Estado, del que sería gobernador y que actualmente se caracteriza por la ola de violencia que va a dejar al concluir su sexenio. Hizo todo tipo de promesas, llenó de ilusión y esperanza a los guanajuatenses, en que arreglaría el desmadre que había dejado su antecesor, también panista, el exgobernador Miguel Márquez Márquez, sobre todo con el tema de la inseguridad, que fue lo que más azotó al Estado. Cerrémosle la puerta a la delincuencia. Tenemos que seguir con un Estado blindado, con un Guanajuato seguro. Es un tema en el cual abordamos no bajar la guardia, trabajar juntos, sí, trabajar juntos por la seguridad de nuestro Estado. No, yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía en el tema de seguridad. Bueno, la instalación del Consejo Estatal de Seguridad, que ese va a ser el vehículo jurídico donde vamos a ir a apretar las tuercas en todas las instituciones, incluyendo los alcaldes. La nueva estrategia es apostarle a lo local. La seguridad se construye desde lo local. Necesitamos fortalecer a las policías municipales. Sin embargo, 5 años y 4 meses después de la toma de posesión de Diego Sinué, y a poco menos de un año para ponerle fin a su sexenio, las cifras y relatos de activistas muestran un panorama que difiere de dicho plan, pues la violencia en Guanajuato se ha vuelto cotidiana. A partir de una revisión a las estadísticas presentadas del informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pudo verificar que del registro de más de 20.000 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en el estado de 2015-2023, las correspondientes a la gestión de Diego Sinué suman más de 15.000. Asimismo, en el caso de otros delitos registrados en dicho reporte, se acumulan más de 66.586 carpetas de investigación por lesiones dolosas, 50 por secuestros, 17 por tráfico de menores, 169.624 por robo y 90.583 por narcomenudeo. Guanajuato también es el estado donde más mujeres son asesinadas en todo el país. También lidera en las masacres, donde casi todos los días Guanajuato es nota roja. A pesar de la desastrosa estrategia de seguridad que ha tenido Diego Sinué, el PAN en la entidad ha mentido y se han mentido a sí mismos, fingiendo que no pasa nada durante sexenios. Entre ellos, se respalda en la ineptitud y la falta de resultados. Nunca pasa nada, y Guanajuato vive el sexenio más violento en los últimos 30 años con el PAN a la cabeza del gobierno.